Bienvenidos a una edición más de hispan show televisivo de la familia hispana de Canadá. El día de hoy les presentaremos la entrevista que nuestro productor le hiciera al director general del Toronto Operetta Theater el señor Guillermo Silva Marín de Puerto Rico y al tenor mexicano Ernesto Ramírez. Ellos nos hablarán de su próxima presentación de zarzuela llamada Los Cavilanes de Jacinto Guerrero y que se va a llevar a cabo los días 27, 29 y 30 de abril y el primero de mayo. Esta presentación de zarzuela se va a realizar en el hermoso Teatro San Lawrence Center for the Arts, ubicado en el centro de Toronto. Veamos la entrevista. Amigo de Bruno, nos encontramos con la grata presencia del señor Guillermo Silva Marín, quien es director general del Toronto Opera Theatre, aquí en Toronto, y con el señor, el tenor, eh, Ernesto Ramírez de México. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Es, es un encanto estar con, con, contigo y con, con todos los televidentes. Bueno, dígame, con respecto a lo que es eh, eh, la opereta o lo que viene a ser la zarzuela realmente, que es una cosa muy especial de, de España, sí, sí. que es diferente a la ópera, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, ¿Qué me puede decir con respecto a la historia un poco de esto? Bueno, la, la zarzuela se desarrolló bien temprano, mucho, mucho más antes que la opereta. Yeah. En, el digo que en el siglo XVII, por lo menos. ¿no? Eso mismo, yeah. en los tiempos de allá de Felipe II y Felipe IV, yeah, y yeah. Que, oh, todos esos, esos Felipe allá yeah. en España. Eh, mucho más antes que la opereta en Viena, en París, en... Uh, en Londres. Yeah. Es un es un género musical muy atractivo. Yeah. Empezó con mucha sátira y mucha comedia yeah. y se desarrolló a ser con mucho más pasión y mucho más romance yeah. y esa es la contribución que hace España a ese género. Yeah. Y no solamente España, pero se yeah. ha hecho ópera, zarzuela yeah. en México, en Cuba. Así es. Cecilia Valdés es una de las mejores de zarzuelas que existe. Okay, no, no. Cecilia Valdés y entonces está María Ao. Yeah. De ese Doña compren. Francisquita. Doña Francisquita yeah. es, 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 es española. Yeah, española yeah. Y se da mucho eso en Latinoamérica, se, se sí. da a menudo. Mi primera experiencia con el arte lírico... Sí fue en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico yo soy de Puerto Rico, oh. puertorriqueño yeah. ya me ve la mancha de plátano aquí, yeah. ah, eh, allá mi primera experiencia fue con los gavilanes yeah. y entonces pues tengo el privilegio ahora que estoy en esta posición de director general de oh. presentarla al público en Canadá yeah. es una premier en Canadá, porque Los Gavilanes no se ha presentado aquí. Yeah, nunca visto es una obra maestra del señor Jacinto Guerrero yeah. y es muy famosa en Latinoamérica. Yeah. Se da muchísimo en, en, en países así como México yeah. y este, Perú. Tiene un, tiene un aquel en la historia de los Gavilanes. Tal vez estoy saltando muchísimo aquí sí. a, a, a los Gavilanes. Eh, el papel principal. Yeah. Deja a España hacer riquezas en Perú. Bueno, Perú siempre ha sido, ha ten, ha sido conocido por tener mucho oro, mucha plata. En mucha mina, Así sí, es. exacto, sí. Así, es. Así estamos. Dígame, si usted pudiera definir la zarzuela, claro, todo, muchas personas saben de que es una mezcla de, de, de canciones, de música y de, de escenario, ¿no? O sea, de, de teatro, ¿no? Y de la palabra claro. y de danza. Claro. Este es lo que de, define y, y clasifica aparte de la ópera. Yeah. La zarzuela y la opereta eh, tienen esa combinación de, eh, de muchos a, aspectos del teatro. Está, listo, ¿no? este, está lo lírico, está el canto, yeah. está el baile. Sí. Eh, a mis cantantes les exijo a veces que se pongan a bailar en escena sí. y se. La palabra en Puerto Rico, más un poquito más vulgar, se paniquean. paniquean. <laughs> se ponen a bailar o se ponen así. O, yeah, o, se, o, o se ponen muy nerviosos yeah. porque se creen que no saben bailar. Yeah. Eh, eso es algo, entonces está la palabra, hay yeah. mucho diálogo yeah. donde se desarrolla la trama yeah. y este especialmente los gavilanes son de mucha pasión, yeah. hay mucho, mucha emoción yeah. en, la, en la producción de los gavilanes. Yeah. ¿Usted por, por cuánto tiempo viene desarrollando la, prácticamente la ópera y opereta y la zarzuela aquí en, la, en Toronto? Ya yeah. este, cumplimos 30 años el año pasado. Mm -hmm. Y Inglaterra. sí, yeah. y se ha hecho mucho trabajo. Este, opereta vienesa, francesa, este, yeah, okay. de, 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 de Inglaterra. Yeah. Uh, hicimos la Cecilia Valdés. Okay. Y quedó muy, muy bien. Yeah. Este, entonces, pues uno se. Eh, yo, como tengo ese. Eh, soy puertorriqueño y me encanta mucho la. la, yeah. la la música de mi país, yeah. pues sin, me siento tra, atraído a la zarzuela yeah. y entonces pues hubo un tiempo en que decidimos que había que ampliar el repertorio de la compañía yeah. y entonces pues empezamos a, a ver qué opciones había. Yeah. Presentamos La Verbena de la Paloma, Luisa Fernanda, que, oh, que él estuvo el papel principal de tenor yeah. en Luisa Fernanda. Eh, el barberillo de la lavapiés, yeah. La revoltosa. Okay, no, 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 yeah. <laughs> so hemos hecho un, yeah. un trabajo muy, muy bonito yeah. en el mundo, en el ámbito yeah. del teatro lírico, yeah. que es lo que es. Yeah. Y el teatro lírico, pues hay mucha gente que prefiere la zarzuela y la opereta y no prefiere la, opera, la ópera. La ópera. Yeah. Porque en la ópera todo es cantado. Yeah. Pero en la zarzuela. Se habla, se divierte, hay mucha comedia es, sí. y hay, hay un poquito de serio también. Yeah. Se podría decir que es muy interactivo con el público, ¿no, ¿Cierto? Oh, ¿no? Yeah. Sí. Yeah. es cierto? Absolutamente sí. Ahora dígame, ¿cómo ha sido la respuesta del público de Toronto con respecto a este género? Muy bonito, se va desarrollando. A veces es, es difícil para una compañía pequeña yeah. como Toronto Operetta Theatre eh, eh, alcanzar y, y promover la información que tenemos. Claro. y Entonces le agradecemos muchísimo a usted y a la televisión al, a, a que, que nos están dando esta oportunidad de, de hacerle llegar al público latino es. que se va a presentar esta, esta zarzuela Bien. y que, que vengan, Bien, porque claro. se van a divertir. Sí, así es. Ahora dígame, ¿usted está pensando también que esta zarzuela las gaviotas? No, los gavilanes, perdón, no los sabían, gavilanes. No me, cambie, no, 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 los, no me cambie no. el pájaro. <ríe> <ríe> los gavilanes, con respecto a los gavilanes, ¿lo piensan hacer a nivel nacional acá en Canadá? Sí, oh, yeah. sí, sí, es de categoría profesional yeah. y tenemos un elenco fabuloso. Yeah. No todos son. ¿Quiénes son, las, ¿quiénes son los artistas? Uh, los artistas principales es, este, la soprano Miriam, Miriam Khalil, yeah. que es de origen del Líbano. Pero le encanta mucho la palabra española sí. y se desenvuelve muy bien en, sí. en, el, en el estilo de la zarzuela sí. y es una buena actriz y una fenomenal cantante. Sí. Sara Forestieri, que es de tipo italiano, también sí. le encanta mucho el español, ya está haciendo el papel de Rosaura, sí. Miriam está haciendo el papel de Adriana y yo voy a hacer el papel del, del malo, del gavilán del bailán que es el personaje principal bueno más o menos yeah. son todos los cuatro son yeah. papeles principales yeah. Yeah. él es el joven yeah. tenor que está enamorado con la joven yeah. 18 años rosaura yeah. y, y tiene una relación muy bonita entonces vengo yo ya en los 40 regresado millonario de perú a tirar mi dinero y con arrogancia decir yo me voy a casar con eso con okay. esa joven. Yeah. Entonces yeah. todo el mundo es un escándalo. Yeah. <laughs> todo un drama, mejor eh, dicho. Sí, 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 sí. ¿Qué Pero le parece? Ter, si? Termina, en, termina en alegre. La, la, la zarzuela termina alegre. Yeah. ¿Qué le parece si después de estos cortes comerciales continuamos con Ernesto Ramírez hablando con respecto a su participación en, lo, en los gavilanes? Perfecto. Okay. <laughs>